Venga. Vamos. 760 milímetros. El comportamiento de los gases. Hay tres leyes. Tú estás fatal, ¿eh? ¿Qué van a hacer? La de la que hay que usar. Ley de Boyle. Boyle. Que P1 por V1 igual a P2 por V2. Pero, ¿qué quiere decir eso? Si está muy bien saberse la fórmula, pero ¿qué quiere decir? Presión respuesta por volumen. P1 por T1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No. ¿Qué quiere decir? Que P1 por V1 sea igual a P2 por V2. Con temperatura constante, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, en un gas, a medida que aumenta el volumen, significa que estás aplicando menos presión. Es decir, tú coges una teta y la aprietas, el volumen disminuye y se sale por donde no esté la mano, ¿vale? Y un globo, sí, un globo lo puedes disminuir. ¿Ya lo probamos, a ver? No, 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 pero no me da igual. Sácalo, hombre, lo vamos a grabar aquí en vídeo. Por fin, hombre, ha salido. Son inversamente proporcionales. Muy importante. Después está la gay de un maricón. Vale, espérate. Que tú todavía no sabes cómo se llamaba. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, si yo tengo... ¿Qué? Pues hazte una escalerita, te toma un folio y hazte una escalerita un poquito más grande. Paula, hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor. Ah, bueno, pues la haz otra vez. Ya te saldrá bien. Vamos a ver. Una bombona de dióxido de carbono tiene un volumen de 2 decímetros cúbicos. Aquí no hace falta cambio de volumen. Porque el volumen es constante. No. No hace falta cambiar las unidades porque si te lo dan en una lo puedes poner en el mismo. La presión del gas en el interior es de 80 atmósferas. Eso es bastante presión, ¿eh? Ahora te dicen, ¿qué volumen ocuparía este gas si la presión fuera de una atmósfera? V2, V2. Y es igual a 760 milímetros de mercurio. 80 por 20 por 2. Por 2. Igual a 1 por... O sea, que el volumen se multiplica por 80. Por eso hay que meter los gases a presión, si no... Si tú tuvieras que llevar el oxígeno que llevas para bucear en el sitio que ocuparía a presión normal, tendrías que llevar un camión detrás, en la espalda. Entonces tienen que meter las cosas a presión. Y luego, ¿tú habéis visto? Bueno, yo fui el otro día un curso de buceo, mira, aquí tengo el título. Ah. Sí. Qué difícil. Sí, y ya nos enseñaron lo de la presión del gas y eso, que hay que... ¿Cuál es